La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, visitaba la comarca para trasladar el apoyo y el respaldo de la Junta de Andalucía a los servicios y prestaciones que el Ejecutivo andaluz presta a través de los ayuntamientos. La consejera visitaba la localidad de Arjona en un acto institucional en el que mantenía un encuentro con el alcalde de Arjona, Juan Latorre, sobre la consecución de diferentes proyectos que, en materia de políticas sociales, se llevan a cabo desde el Ayuntamiento Arjonero. Durante su visita a la comarca, la consejera también acudió a la comunidad terapéutica de Opera, situada en el término municipal de Arjona. Atiende a 73 personas principalmente por adicciones al alcohol y a la cocaína. En cuanto a la edad de las personas atendidas, el 47,8% son mayores de 45 años. En este centro, la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales ha desempeñado una obra que consistía en la mejora de las habitaciones de los internos y la construcción de 3 nuevas, la renovación de la iluminación del centro y también en el gimnasio, donde practican deporte, todo con un importe total de 60.000 euros. Durante la visita, además de la consejera, el director del centro, José Durán, y el alcalde de Arjona, también estuvo la alcaldesa de Lopera, Isabel Luceda, y concejales de ambos consistorios. 73 personas las que están en el centro, que van, como es lógico, superando su problema, incorporándose otras nuevas. Se ha hecho una obra importante en la adecuación de las habitaciones, en otros espacios, en el gimnasio, y creo con una inversión de 60.000 euros que hoy hemos venido a visitar el resultado de esa obra. Pero sobre todo lo que hemos venido es a compartir, tanto con las personas que están en tratamiento como con los trabajadores y trabajadoras del centro, pues este espacio de debate también y de ilusión por lo que supone superar un problema que ha afectado de manera importante a la vida de estas personas. La comunidad terapéutica de Lopera viene funcionando desde el año 1990 y el personal del centro lo componen 21 trabajadores, director, psicólogos, educadores, monitores y personal de servicios.